Estamos con un invitado viejo conocido de este plató, que es entrañable, la verdad, charlar con él, pero no vamos a hablar hoy, por increíble que parezca, sobre exorcismos. Ya os he dado la pista de quién está con nosotros esta noche, el padre Javier Luzón, sino que vamos a hablar de una gran mística muy, muy, muy desconocida, coetánea, además de otras grandes místicas, paisanas suyas, por ejemplo, como Marta Robén, como Teresa Neumann, aunque ella era alemana, como la italiana Luisa Picarreta. Y vamos a hablar esta noche, como os digo, amigos, de una figura sorprendente, asombrosa, a la que yo me estoy empezando a acercar gracias al padre Luzón, precisamente, que me ha hablado de ella. Y es, no sé si lo voy a pronunciar bien, porque yo de francés no sé ni papa, pero ella se llama, lo voy a leer mejor para no equivocarme, Marie-Julie Gianni. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches. ¿Lo he dicho bien? Lo ha leído perfecto. Bueno, bueno. Porque yo, en cambio, sí soy de la época del francés y no del inglés. Soy más veterano que usted. Jean-Marie, no. No, Marie-Julie. Marie-Julie Gianni. Eso Gianni. Es. Una mujer verdaderamente sorprendente. Lo poco que he escarbado por ahí en fuentes, pues es increíble. Y prefiero que nos ilustre usted quién era esta mujer. Es una mujer que vivió muchos años. Nació en 1850, debió de morir hacia el 1940, por ahí, y quizá un poquito antes, eso tendría que mirarlo. Y bueno, efectivamente es una persona muy sorprendente, porque es de estos místicos que, por una parte, que han ofrecido a Dios su sufrimiento, que el Señor le enviara sufrimiento para desagraviar por la situación del mundo, de la Iglesia y especialmente en Francia. Ella es bretona, como saben, Bretaña está en ese cuernecillo que a la izquierda, en el noroeste, es como una especie de Galicia. En el mapa de Estamos España. Estamos viendo el mapa ahora sobreimpresionado en la pantalla para situar a los telespectadores. Y entonces, ella es de allí, de la diócesis de Nantes, del pueblecito de La Fraudée, La Fraudée. Y ella, pues, a partir de los 33 años, 1883, ¿no? Por ahí, incluso un poco antes, ya en el 70 y pico, ya empieza a tener todos estos fenómenos místicos que son muy llamativos, porque tuvo las llagas de Nuestro Señor, los estigmas, ¿no? Pero además una llaga, un estigma en el corazón, con una imagen de una flor en el corazón. Tiene, el Señor le dio la comunión, recibió la comunión eucarística, porque se la negó el obispo, hasta que Roma dijo que era totalmente injusto y obligó a la diócesis a atender espiritualmente a esta mujer. Primer obispo de Nantes, que la atendió, pues lo hizo fenomenal, y además reconociendo que todo aquello era de Dios, que todo aquello era muy sobrenatural, porque tuvo el acierto, además, de pedir a médicos rigurosos que examinaran el caso, y todos los médicos le decían que esto no tenía vuelta de hoja, que no había la más mínima duda del carácter sobrenatural de todos estos fenómenos, ¿no? Pero el siguiente obispo, pues, como pasa mucho en estas revelaciones privadas, que siempre el diablo va a tratar de sofocar el fenómeno,
y pues suscitando personas que dificulten, ¿no?, esos mensajes, esas revelaciones privadas que siempre se dirigen, no van a añadir nada nuevo al Evangelio, sino ayudar a comprenderlo, a vivirlo con mayor intensidad, etcétera, entender la situación en la que estamos en ese momento concreto. Y bueno, pues eso ha pasado, y es bueno darse cuenta de cómo está en esa misma línea de apariciones de a partir de 1830, cuando la Virgen le entrega la medalla milagrosa a Santa Catalina Labouré. Pues a partir de ahí, cada 10 años hay una nueva aparición de la Virgen, y la primera, la de la Salette, luego viene Lourdes, después vamos a encontrarnos con la Frodé. Bueno, hay antes una en Estados Unidos, en Wisconsin, en el pueblo de Champion, Wisconsin, Estados Unidos. Después, en 1876, en Pelboisin, también en Francia. Después va viendo toda una secuencia, y las de la Frodé, luego pasamos a están en Knock, las apariciones en Knock, a 15 personas, ¿no? Un pueblo que está en el Santuario Nacional de Irlanda, donde hoy está el Santuario Nacional de Irlanda, porque se ha convertido en la patrona. ¿Qué libro es ese que está consultando, padre? Este es el de Quo Vadis Ecclesia, que es un libro que publiqué hace 2 años. Lo digo porque lo van a ver sobreimpresionado nuestros telespectadores en la pantalla, la portada del libro, que lo pueden adquirir en Amazon, ¿verdad? En la Casa del Libro, en Amazon, hay muchas librerías por toda España, y luego fuera de España, pues a través de Amazon, de buscalibre.com, y en cualquier caso siempre en los países más difíciles, escribiendo al exportador, que enseguida lo hace llegar, que es info@gruponawi.com, Nawi con H intercalada entre la A y la U. gruponawi.com, info@gruponawi.com. Ahí lo tienen en pantalla, es también. Es el exportador. Bueno, pues digo que en Knock también, y de ahí pasamos a Fátima. Pero durante todo este periodo, desde 1870 y pico hasta 1900, ya avanzado el siglo, se producen estas revelaciones de la Frodé, y luego otras que empezaron 10 años después y que vinieron a confirmar en las de la Frodé, que son las de Tilly. Tilly también en Francia. Uno puede preguntarse, sí, que empiezan en 1897, o sea, muy poquito después de la Frodé. ¿Por qué tanto en Francia? Porque Francia ha sido la hija primogénita de la Iglesia, donde en primer lugar se... con la conversión de Clodoveo, pues se arrastra, ¿no?, a que el país se convierta en un país cristiano, entre comillas, y luego ha sido también la que se ha pervertido en primer lugar y ha provocado la apostasía, el rechazo a la Iglesia, a Jesucristo, a Dios, con mayor intensidad, incluso viendo la masonería, que es la primera logia masónica moderna, se funda en 1817, pues la masonería británica es menos agresiva, menos beligerante, menos que la francesa, que la masonería francesa. Ahí está la revolución francesa, está toda la persecución religiosa en los tiempos de Napoleón, etcétera. O sea que Francia iba a ocupar un papel pues muy relevante, y luego también, como vamos a ver con las revelaciones de la Frodé, Francia ocupará un papel también muy relevante en el rechazo del comunismo, porque habrá una conversión en el país, que es de las cosas que profetiza Marie-Julie Janny.
una conversión, habrá un monarca, se restaurará la monarquía, explica ella, y habrá un monarca, Enrique V de la Cruz, que pues conseguirá repeler la invasión soviética, la invasión islámica, que van a ir a la par en toda Europa. En España no llegarán los rusos, pero sí el Islam, y lo explica ella, 40 días, va a ser una masacre terrible, una muerte. Esta es una de las profecías suyas. Pero ella había realizado anteriormente otras profecías que a lo mejor se han cumplido ya. Sí, ha habido profecías que se cumplieron, porque han sido en los tiempos primeros del siglo, en relativas a la Primera Guerra, en relativas al comienzo de la Segunda Guerra. Ella hizo ya alusión a eso, a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, porque además ella vive todavía. Claro, ella muere, que ya lo he visto ahora, 1941. Eso, fallece. 41, o sea, muy poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero ella predice, antes de Fátima, ella predice las auroras boreales que preludiarán el comienzo de la, que anunciarán el comienzo de la Segunda Guerra, la Guerra Mundial. Y como eso tiene diversas, o sea, otras profecías relativas a la vida de Francia, más en concreto. Y claro, todo eso le iba dando ante la jerarquía eclesiástica un prestigio grande. Pero no olvidemos que hasta Pablo VI, en 1960 y poco, 62, 63, en que toma la decisión de quitar una prohibición canónica de que se puedan conocer revelaciones privadas. O sea, hasta Pablo VI, cuando había una revelación privada, quedaba como secuestrada por la Iglesia. Porque hasta para evitar confusión y mientras no se aclare y tal y cual, solo en algunos casos se ha permitido el culto público y se ha reconocido, por ejemplo, claro, en Fátima, ¿no? Pues el primer mensaje, que era la visión del infierno de los niños, el segundo mensaje, el comienzo de la Segunda Guerra, la Guerra Mundial, ¿no? El tercero no, el tercero se secuestró y hasta 2000 no se ha dado a conocer. Pero incluso entonces no se dio a conocer la parte explicativa, que, por cierto, pues usted ha publicado un libro sobre eso, ¿no? Que se llama El secreto mejor guardado de Fátima. El secreto mejor guardado, y con razón, porque todavía no se ha dado a conocer. Pero esto que ha dicho me parece muy importante, padre. Es decir, es Pablo VI quien en 1963 aproximadamente permite ya que se puedan conocer las revelaciones privadas. Sí, incluso y ahí es cuando nos empezamos a enterar de las revelaciones privadas. Claro, eso explica que hayan quedado tan desconocidas. Uno viendo, vamos a ver, las apariciones de la Frode, que son las más extensas, las más concretas, las más amplias, porque se refieren, fíjese, se refieren a países como sobre la Iglesia, va a hablar sobre profecías específicas sobre la Iglesia, sobre el Santo Padre, la liberación del Santo Padre y el triunfo de la Iglesia, gracias a la intervención de Enrique V de la Cruz. Francia y Europa ante la guerra, ¿qué iba a pasar con Francia y Europa ante la guerra? Inglaterra, pero no la guerra primera, la guerra europea, ni la guerra mundial, sino después, la que vamos a tener ahora, que en cierto modo ya ha empezado con lo de Ucrania y con lo de Tierra Santa. Vamos a ir por partes. Entonces, Francia y Europa, Inglaterra, España, Italia. ¿Va a explicar qué pasaría con París, cómo sería destruido París? Bueno, vamos a ir por partes, acotando cada una de las... Bretaña... ¿Quién es Enrique V de la Cruz? Bueno, Enrique V de la Cruz es un descendiente directo de Luis XVII, que se pensaba que Luis XVII no había tenido descendencia. Y sí, cuando la masonería quiso restaurar, todo esto lo explica. Bueno, esta información que estoy dando las van a poder ustedes acceder a ella, porque los de habla inglesa la tienen en el libro Revelation de Javier Reyes Airal,
que es un estadounidense. Sí, sí, maravilloso. Ese libro, ese de libro origen lo francés, pero que también habla el castellano. Y que, por cierto, pues tiene un vídeo sobre Marie Julie. Es un libro muy extenso, además, y muy trabajado, con muchísimos datos. Es un libro que es el más exhaustivo sobre las revelaciones de la Virgen. Entonces, en inglés, pues está muy extendido. Pero ya ha sido traducido al español por un amigo mío, y que por eso dispongo yo de esa información, no en inglés, que en inglés no me enteraría de nada, sino de en castellano. Si fuera en francés, sí. Francés, sí. Francés lo entiendo. Francés, italiano y portugués, sí, pero el inglés no. O sea, lo que es romance, lengua romance, todo lo que usted quiera, latín, luego también el griego, pero inglés, el de internet. Nada más que el de internet. Estábamos con Luis XVII, entonces, que había tenido Luis descendencia. Luis XVII tuvo descendencia. ¿Y cuándo? La masonería quiso restaurar la monarquía en Francia, pero con unos intereses para ellos, le propusieron a un Orleans, le propusieron pensando que era el descendiente con mayor derecho al trono. Y entonces, curiosamente, Maximino, que es uno de los dos videntes de la Salette, recibió el encargo de la Virgen de comunicarle que él no era el que tenía derecho al trono de Francia, sino un descendiente, un primo suyo, descendiente de directo de Luis XVI, el rey mártir junto con María Antonieta. Luis XVI, y a través de su hijo Luis XVII. Eso es. Pero es que se pensaba que habían muerto todos, y no, Luis XVII no murió. Luis XVII tuvo descendencia, y un descendiente es el que se está preparando ya, es un señor que existe. Que será Enrique V de la Cruz. Se llamará Enrique V de la Cruz. Él se y será proclamado rey. Y será proclamado rey de Francia, sí. Lo cual parece algo verdaderamente imposible hoy día en una república. Pensarlo, ¿no? Sí. Pero esto es lo que dice Marie Julie, ¿no? ¿Y eso dice cuándo se producirá? El momento concreto no, pero en el momento de la invasión de Europa por parte de Rusia. ¿Coincidirá? No, es que saldrá. Precisamente se levantará con ocasión de esa invasión de Rusia, de Europa por parte de Rusia, ¿no? Y ella lo dice, esta mística. Sí. O sea, Rusia y el Islam. Sí, bueno, en los dos factores principales, lo cual hace que uno entienda, porque uno dice, vamos a ver, ahora mismo la guerra de Tierra Santa, de Israel, que es Estados Unidos, tal, y el Hamas y tal, que es, están vinculados a Irán, que es el gran, pues está ahí un y precisamente que lo que se presupone es que quienes apoyarán a Irán, el factor que apoyará a Irán, será Rusia y China, en contra de Estados Unidos, son los aliados naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el... Lo digo que sí quería insistir en que ha estado vetado esta información de las principales revelaciones. ¿Cuáles son las principales en cuanto a contenido, cuanto a predicción de cosas que van a pasar ahora? La Salette, la primera, que es impresionante, fue una aparición de media hora. Media hora a Melania y media hora a Maximino. Los dos recibieron revelaciones distintas. Coinciden en algún detalle, pero cada uno de unos temas diferentes. Esto lo explica muy bien en este libro, Revelation, esa cuestión. Entonces, esa es una. Totalmente coincidente y totalmente convergente. Es la Frode. Luego Tilly va a confirmar, ratifica la Frode. Después Fátima. Después Garabandal. Porque Garabandal es tan expresivo como la Salette. O sea, las afirmaciones que se hacen en Garabandal coinciden totalmente con la Salette. Como no se conocían las de la Salette, pues claro, cuando las niñas empezaron a decir esas cosas... ¿Qué dijeron las niñas en la Salette? Para recordar un poco, decir, porque de ahí parte todo, en la Salette... En la Salette, básicamente, el contenido fundamental. El contenido fundamental es la gran tribulación.
una apostasía que se ha ido gestando, como explico en el libro este Quo Vadis, y que llega a la apostasía generalizada. Y ante eso, pues ya la imposibilidad de seguir adelante, ya una intervención divina, directa. Estamos hablando de que quizá hoy estaremos ya en esa apostasía generalizada. Sí, no, eso por supuesto, eso lo explico en qué consiste esa apostasía, que es la implantación del antidecálogo. O sea, si lo que Dios quiere que vivamos según 10 palabras, 10 pautas, adorarle sobre todas las cosas, respetar las cosas de Dios, en darle culto, honrar padre y madre, respetar al prójimo, respetar el matrimonio, respetar los bienes materiales del prójimo y en general hacer buen uso de los bienes materiales, respetar la fama, la honra, la verdad, etcétera, son las 10 pautas, ¿no?, de los 10 mandamientos. Ahora mismo estamos en lo contrario. Lo que es más, ya el antidecálogo. El antidecálogo es delito, ¿eh? El uno que pretenda vivir los 10 mandamientos. Son delincuentes. Se ha dado la vuelta todo. Se ha dado la vuelta, se ha conseguido darle la vuelta. Bueno, pues ante eso, en la Salet se explica pues tanto la situación de la Iglesia, donde habrá, por ejemplo, se habla dentro de la jerarquía, una división, una apostasía dentro de la jerarquía, una parte de la Iglesia que rechaza el Evangelio, incluso en la cabeza, también habla de falso papa, en el mundo una gran tribulación que afectará a la Iglesia, al mundo, como es natural, ¿no? Porque, pero detalla, o sea, la Salet detalla que todo eso, esa crisis, esa tribulación, afecta a la Iglesia. Entonces, lo mismo se va a hablar en Akita, Japón, que además son revelaciones aprobadas por el obispo de allí, después de una investigación abrumadora y tal. Bueno, lo mismo se va a hablar en Garabandal, que ahí no se quiso ni o sea, se trataron de aplastar a las niñas y lo hicieron. Hasta el punto de que no quiere, usted ha entrevistado a Conchita. A Jacinta, de Garabandal. Y claro, a mí me ha admirado que esta mujer no guarde rencor, porque las faenas que les hicieron fueron terribles. Obligarles a jurar de lo que habían dicho, decir que habían mentido, etcétera. Apariciones en Kibello también, en África. Bueno, en Kibello, por ejemplo, en África. Que están aprobadas también. Sí, también están aprobadas. Y que son recurrentes, van en la misma dirección. Son en Ruanda, las de Kibello. En Ruanda. Que donde anuncia lo que iba a pasar, ese exterminio, ese genocidio. Y bueno, entonces hay una convergencia en una serie de apariciones. ¿Y esa convergencia existe también, posiblemente, esto ya a lo mejor es elucubrar, en alguno de los secretos de Medjugorje? Bueno, indudablemente Medjugorje también es otro de los lugares donde van en la misma dirección. Los 10 secretos de Medjugorje, pues van los videntes han dicho que los irán diciendo cuando le diga la Virgen y tal, y que los unos afectan a todo el mundo, afectan a lugares concretos, afectan al aviso, avistan, porque en todas estas revelaciones pues aparece un aviso, una iluminación de las conciencias, que es como un Pentecostés. Es Joel 3, que ya lo hablamos en uno de los las entrevistas. El último programa que tuvimos con usted, que ha tenido una aceptación y sigue teniéndola, increíble. Pues Joel 3, ahí explica que será derramada mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Entonces, bueno, pues se habla de eso, del aviso. Se habla de castigo, de un primer castigo. Luego se habla de días de tinieblas al final de toda una gran batalla entre el bien y el mal. A mí me gustaría que hablara, porque una de las profecías de la mística de la que estamos hablando es los 3 días de oscuridad, ¿no? Sí, habla, pero no solo 3 días, es que habla de lo siguiente, fíjese. Habla 4 horas de tinieblas sobre Bretaña, en primer lugar sobre Bretaña solo, en su tierra. Luego 2 días de tinieblas, que va a haber también. Y luego 3 días de tinieblas. Tres, o sea, ella distingue entre unas horas, 2 días y 3 días.
que eso, pues yo creo que solamente lo habla la Frodé, porque en la Salet no se especifica tanto, y en Medjugorje, Garabandal, tal, tampoco se especifica. En Medjugorje es que todavía no han dado a conocer, pero bueno, se han dejado caer algunos aspectos, algunas cosas, pero bueno, en Akita, siempre la convergencia es, estamos, se está produciendo el final de la gran apostasía, que había, o sea, un proceso que se había comenzado con el rechazo ante la mundanidad que invade a la Iglesia cuando se convierte en una religión estatal, pues eso precipita, sobre todo en el siglo XIV, cuando el Papa se va de Roma. Y se tira 40 años los papas fuera de Roma, que se dice pronto. Y cuando consigue Catalina Aviñón, de Siena... El periodo de Aviñón. En Aviñón. Cuando consigue Catalina de Siena que regresen, el Papa Clemente, no sé cuánto, Clemente VI, me parece, cuando consigue que regrese, pues... Urbano VI, no me acuerdo, uno de los dos. Cuando consigue que regrese, 60 años de cisma. Dos papas y tres papas. Bueno, a partir de eso, el descrédito de la Iglesia es impresionante y se produce primero el Renacimiento. Un querer recomenzar después de la peste negra, que murió la tercera parte de la cristiandad en tres años, entre 1348-1350, pues muere la tercera parte y entonces empieza un rechazo cultural, el Renacimiento. Ya no quieren hablar del cristianismo ni de los judíos, sino solo el mundo grecolatino. Después, Lutero rechaza la Iglesia en 1517. Después, la masonería en 1717 rechaza a Cristo. Y después, la revolución comunista rechaza a Dios en 1917. Y 50 años después, tal y como había dicho Carlos Marx al hablar de que la revolución comunista no se implantaría hasta que no se consiguiera una revolución sexual, que ese libro lo escribió con Engels 20 años antes del Capital, pero se publicó 20 años después del Capital y es más desconocido, cuando se produce eso en la Revolución del Mayo francés de 1968, pues ya se implanta totalmente ya la consumación del rechazo de esto, ya del hombre, de la familia, ¿no? Y finalmente el rechazo del hombre con el transhumanismo y todo eso y tal. Es el final de la apostasía. Bueno, entonces están en estas apariciones que estamos diciendo, se dicen muchas cosas que todas coinciden y que explican lo que va a suceder y que lo hablamos en el programa este, en la secuencia, cómo será. Entonces, pues qué peculiaridad tiene, por ejemplo, en la Salet se habla del futuro rey de Francia, ya habla de dos futuros papas del siglo XXI, habla de la Iglesia oculta, la Iglesia oculta el secreto en la Salet, le pareció muy fuerte y entonces no quiso, igual que Fátima. No querían que se supiera obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, ¿no? Y que iba a haber una gran tragedia, y entonces, pues, bueno. Entonces, en la Frodé, lo primero que se produce, pues, es eso, una actitud por parte de Monseñor Fournier, obispo de Nantes, sobre Marie-Julie Janet, a la vista del perfil del vidente, pues dice que esto es totalmente de Dios, porque había eso, todo tipo de señales de estar viviendo temporadas largas solo con alimentándose de la Eucaristía, sin tener ninguna excreción en ese tiempo. Es que son unas cosas que uno dice, bueno unos dolores que va asumiendo y que ella ofrece como alma víctima. O sea, la Virgen le pide, como le pidió a Melania de la Salet, la Virgen le muestra que Francia necesita un alma víctima, es decir, alguien, como dice San Pablo, que complete la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, con sus sufrimientos. Y Melania se ofrece, la niña, y estuvo un tiempo muy importante, pues sufriendo y ofreciéndolo por la conversión de los pecadores. Bueno, pues
a Marie Julie también se le pide y ella acepta. Ella se había librado de un cáncer, había sido curada milagrosamente de un cáncer, siendo jovencita. Y entonces es cuando y la Virgen le ofrece la oportunidad, si ella estaría dispuesta a asumir sufrimientos, porque en ese momento estaba sana. Y a partir de ahí empezaron a llegarle una y otra de sufrimientos para ir ofreciendo. Y todo eso acompañado con multitud de revelaciones donde... Ella estuvo postrada en cama, ¿verdad? Estuvo postrada muchos en años, cama, ¿no? Sí, sí. Pero además murió con 91 años. Sí, 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 claro, murió muy mayor. Y entre tanto, revelaciones. Y en todo ese proceso, claro, imagínese, pues desde 1950 hasta el año 1841, pues es un periodo amplísimo, 91 años, ¿no? Entonces, tiene profecías sobre la Iglesia, que ya hemos aludido, habla de la liberación del Santo Padre y el triunfo de la Santa Iglesia, en Francia y Europa ante la guerra que se avecina, los castigos de la guerra, habla de revelaciones sobre Inglaterra específicamente, sobre España específicamente. ¿Sobre España? Habla de la guerra civil, que va a haber una guerra civil mucho antes de que se produjera. Ah, ya la profetizó la guerra civil. Lo profetiza. Y también hay otras revelaciones de ahí en el País Vasco, de que no me acuerdo cómo se llaman. Ezquioga. Estas. Las apariciones de Ezquioga. Ezquioga. 1933. Exacto. Pues ahí también se habla de que va a haber, que muy dentro de muy poco va a haber una guerra civil. Uh-huh. Si esto era en el 33, pues tres años después se... Pero esto de esta mujer yo no lo sabía, sí, que había sí profetizado la guerra civil española, ¿eh? En España, y luego cómo en este momento de la gran tribulación, claro, Rusia no atravesará los Pirineos, no llegará hasta España, porque será detenida por el rey francés, el monarca francés, el gran monarca que se le llama, ¿no? Pero que se está en estos momentos preparando en oración. Es un tipo que muy, vamos, que está en un periodo de preparación para lo que sabe y que se le avecina, ¿no? Y entonces... ¿Detendrá la invasión rusa este monarca, sí, sí, verdad? Sí, sí. Y no podrán pasar por los Pirineos. Y tiempo después defenderá el papado, ¿eh? Porque va a haber una crisis tremenda en Italia después de la que sucede en Inglaterra y en Francia. Habrá una crisis tremenda y unas catástrofes tremendas en Italia. Y entonces, y con motivo de eso, el papa pues estará muy perseguido. Y entonces el gran monarca jugará un papel muy importante en la restauración de un papa muy santo, y amparado por la autoridad de Enrique V de la Cruz. ¿Y Marie Julie qué dice con respecto a España, en el sentido de que Rusia no va a poder llegar a España, no, pero sí el Islam? No, porque será detenido, pero sí habrá una invasión del Islam. Bueno, el Islam es que ya están, en las cosas que comenta sobre el Islam, en muchos países, de costumbres que en Francia iban a ser aprobadas, que tal, pues deja sobrecogido, porque a nadie se le podía ocurrir que iba a haber tantísimos musulmanes en toda Europa, ¿no? En Austria, en Alemania, en Francia, y que iban a jugar un papel decisivo en toda esta gran tribulación, ¿no? De todos estos que se levantan. Y en el caso de España hay una parte importante de musulmanes que están, pero también habrá invasión por el mar, ¿eh? Por Levante, y que, ya digo, serán solo 40 días, pero 40 días muy... ¿Eso lo dice? Sí, sí, lo dice Marie Julie, sí, que a los 40 días... ¿Con esa precisión? Sí, con esa precisión, sí. Es increíble. Sí, sí. No, no, es que cuando uno lee las cosas de esta mujer, porque muy bien, hombre, yo había leído sobre la Salette, habría leído sobre Garamandal, había leído sobre Akita, Japón, sobre Medjugorje, tal, que no concretan, pero sí dan a entender que hay que prepararse y que estar ahí y purificarse para la gran tribulación. Ese es el gran mensaje, padre. Usted lo sabe, claro, el primero, claro, 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 que claro. Lo importante es estar en paz con Dios, sí, 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 en conciencia, frecuentar los sacramentos, exacto, y prepararnos, exacto, para lo que nos viene, ¿no? Prepararnos para lo que nos viene, que es muy interesante lo que nos viene. Pero bueno, que es muy esperanzador, porque ahí el voy. Mundo en las actuales circunstancias no tiene futuro ninguno. Mundo que está repodrido, como dirían los argentinos. Que le ha dado la espalda a Cristo. Que le ha dado la espalda a Dios, a Cristo.
Cristo, a la iglesia, a todo, y que había recibido el Evangelio y que no. Entonces, un mundo así no tiene futuro. Claro, seguro, ¿no? Eso es muy importante lo que ha dicho, padre. Había recibido el Evangelio. Claro, claro. Es que España ha sido evangelizada, claro, y hoy necesita más que nunca ser evangelizada. Claro, es que no es lo mismo un indio, un hindú, un hindú es religión, un indio de India, pues que, bueno, que sí, allí estuvo en las costas, y allí está la iglesia Malankar y la iglesia Malabar, estuvo mi patrono, San Francisco Javier y otro, Santo Tomás, por ejemplo, apóstol. Santo Tomás Apóstol estuvo en India evangelizando, ¿no? Y ahí están esas comunidades. Pero la evangelización ha sido muy reducida, muy restringida a ciertas zonas. No es lo mismo Japón, donde ha habido pues entrar unos cuantos misioneros y cargárselos, y a todos los cristianos que se habían convertido, unas masacres impresionantes. No es lo mismo China, donde no dejaron que entrara San Francisco Javier, y donde ha habido algunas incursiones de misioneros católicos y protestantes y tal, pero muy, muy reducidas. Es decir, países donde están viviendo con unos esquemas muy a una lo que ha sido una sociedad europea, donde ha estado implantado la cristiandad, donde europea y sobre todo en España. Sí, y bueno, y en España. Es tierra de María. Claro, claro. España y en Francia. Y en Francia, claro, y en Francia. Que por eso, visto hace un momento. Por eso, claro, por eso Francia tiene, pero por ejemplo, París va a ser totalmente destruido. Eso lo dice. Lo dice ella. Y Marsella quedará totalmente anegada por el agua. Cuando sea el gran maremoto, ¿verdad? No es un maremoto, es cambia el eje de la Tierra y entonces se produce como una. Pero eso lo dice también esta mística de ella, la que estamos hablando hoy. Eso no me acuerdo si lo dice ella. Sí lo dice Lucia de Fátima. Lucia de Fátima, en su diario íntimo, en el año 43, que estuvo a punto de morir, pues la pobre, el obispo le dice: oye, que vas a palmar y que nos vas a dejar sin el tercer secreto, escríbelo. Y ella se convulsiona mucho porque la Virgen nunca le había hablado de escribir nada. Y entonces se le aparece la Virgen y lo cuenta ella y dice: no temas en obedecer al obispo, pero cuenta solo el tercer secreto y no la interpretación que yo te di sobre para entenderlo, ¿no? Que yo os di para entenderlo. Y entonces dice: en ese momento vio que el ángel tocaba el eje de la Tierra y se producía un vuelco. La Tierra. Entonces, como el mar invadía la Tierra, morían millones de personas en unos instantes y pues, parece que, dicen los entendidos físicos, que es como una triple pasada, triple tsunami, ¿no? Que afectará, por depende de las zonas donde el paralelo en que se esté. Por ejemplo, en el otro día que estuve con el padre Ignacio de Oñoro, que tiene lo de Bar Nazaret, tiene ese proyecto a 300 metros de altitud, resulta que, curiosamente, el ejército dice que en ese país, en el Amazonas, el agua solo llegará hasta 300 metros de altitud, no llegará a 400, como pasará, por ejemplo, en nuestro paralelo, ¿no? En España y en otros lugares. O sea, depende del lugar donde el que se produzca una. Bueno, pues ese tipo de cosas. Pues las va explicando y va. Pero bueno, que como dice usted, lo importante es saber, claro, es. Que es saber pues que tenemos que estar con las lámparas encendidas. Eso es. Y además dándonos cuenta de que todo esto es el comienzo de la liberación. Es una gran purificación. Va a ser algo muy doloroso, como toda una operación, es muy doloroso. El comienzo de la liberación, eso está en la Sagrada Escritura. Sí, sí, así lo dice Lucas 21. Dice: levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Y también lo dice Mateo 24. Es decir, padre, nosotros no sabemos cuándo. Sabemos que. Claro, no. Sabemos que. Y siempre Jesucristo se negó a dar fechas exactas, aunque sí da datos de sucesos, dice, como la higuera, cuando veáis que la higuera echa brotes, es que ya viene el verano. Pues vosotros igual. No os voy a decir cuándo, sino los signos de que esto ya llega.
¿Y por qué no da fechas exactas? Muy sencillo, porque lo explica San Pedro. Porque el tiempo de Dios es el tiempo de la misericordia. Y si hay un alma que si se espera un poquito puede convertirse, Dios va a esperar ese poquito. Y a lo mejor se va a retrasar, o como ha pasado, por ejemplo, Cristo había dicho que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que le llegue la hora de los gentiles, el castigo de los gentiles. Ya está Jerusalén, ha dejado de estar en manos de los gentiles. Ahora ya tienen su propio Estado de Israel, que les dieron las Naciones Unidas. Y sin embargo, todavía no se ha producido de manera inmediata. No es que haya fallado la profecía de Jesucristo, pero no se ha producido de manera inmediata. Llevamos 60 años de espera, desde la Guerra de los Seis Días, ¿no? Que ya cuando tienen ellos paz interior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues curiosamente, porque en esos 60 años la Virgen ha estado apareciéndose en todas partes y con el mismo argumento. Es decir, se ve que le ha pedido al Señor, igual que le pidió que adelantara la hora de los milagros, le ha pedido una prórroga para que pueda buscar ella a las almas, que vea que pueden convertirse antes de la, claro, de la gran purificación, ¿no? Claro. O sea que, pues vale la pena. Yo les recomiendo que cuando salga el libro, que va a salir en unos días, pues que estén ustedes atentos, que miren de vez en cuando. Traducción de Revelation en español. Y les saldrá. Si no es la semana que viene o dentro de 3 semanas, pero ya, porque ya tienen la... Y yo sé que estaban con las galeradas y estaban con toda la... porque ya la traducción la tenían en sus manos. ¿Qué más cosas nos puede contar de esta mística, padre? Bueno, porque es que, tan desconocida para el gran público. Sí, hombre, se podrían contar cosas relativas a su vida, a los fenómenos místicos. Ella tuvo los estigmas, dijo al principio, sí, ¿verdad? Los estigmas. Manos, pies y costado. Manos, pies, costado, el corazón. Durante muchos años. Sí, sí, durante muchos años. Y además, pues a veces ella decía, pues va a manar sangre un cuadro que tengo a mis espaldas. Y efectivamente empezaba a llorar sangre. Y ella pedía que se lo dieran a beber, que se lo acercaran, pues ya no podía moverse. Y le acercaban esa sangre. Y ella pedía, por ejemplo, que la Virgen le hacía ver que le limpiaran los labios, porque estaban, es como cuando uno ha bebido la sangre de Cristo en la misa, tiene que purificarse, porque tiene, sus labios están impregnados de la sangre de Cristo. Entonces pedía que un sacerdote, un ministro, le limpiara los labios con esa sangre, ¿no? Es una mujer que estuvo recibiendo la comunión, que le llegaba, como pasó en Garabandal, que a veces las niñas recibieron la comunión eucarística, y hay fotos, ¿no?, de cómo les venía una sagrada forma. El milagruco, comulgaba, ¿no? El milagruco, sí. Pues de la misma manera a ella, y además con todo tipo de testigos, y además en los momentos en que la diócesis de Nantes le había prohibido a los sacerdotes que le llevaran los sacramentos. Entonces, hasta que ya la reprimenda que recibió el obispo fue escandalosa. Entonces el tío se asustó y, bueno, y obedeció, ¿no? Porque cuando la Virgen dijo, esto se acaba, o nuestro Señor quiere que reciba. Bueno, es una vida muy sacrificada, prototipo de alma víctima. Yo, de los casos más bonitos y más claros que he visto de eso, de almas víctimas. Y al mismo tiempo, aparte de ser una alma víctima, esas revelaciones tiempo privadas, estar, ¿no? Claro, que son espectaculares. Y lo que habrá contribuido a la conversión de muchísimas almas y que todavía puedan convertirse ahora, ¿no? Porque el Señor acepta esos sufrimientos. Cuando le pide a alguien, pues acepta esos sufrimientos por un bien, ¿no? Eso lo conté con motivo de esta Nellies Michel, esta muchacha joven, la del exorcismo de Emily Rose, sí, que ya aceptó el martirio para dar testimonio ante la Alemania materializada de la primera mitad del siglo XX de la existencia de los ángeles y de los ángeles caídos, del demonio, ¿no? Y entonces la Virgen le dijo, mira, ya has hecho mucho y si quieres te puedo liberar ya, pero si tú quieres proseguir, te matará y se dará un testimonio judicial, porque era juicio, y se dará un testimonio, y así fue,
y el juez decretó que había muerto no por una negligencia del exorcista, sino porque el diablo la había matado. Es un juez alemán, ¿eh? Sentenció esto, lo cual fue, pero ella aceptó el martirio. Bueno, pues hay almas víctimas, ¿verdad?, que Dios aprovecha pues un daño que se le ha hecho para revertir todo eso y convertirlo en una fuente de purificación para mucha gente, de santidad para el interesado y de purificación para mucha gente. Le voy a pedir su opinión sobre estas revelaciones de esta gran mística y desconocida al mismo tiempo, que ya lo es menos con este programa, padre, gracias a usted. Claro, estamos hablando de los tiempos. Usted apuntaba la posibilidad de que la guerra en Ucrania pudiera ser un poco el pistoletazo de salida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de lo que se nos viene encima. Sí, sí, vamos, parece ser el tema de Israel, que habrá como una ralentización de esta guerra de Ucrania, pero que volverá a rebrotarse, implicándose con el conflicto entre Estados Unidos, Israel y el mundo islámico. Que no sabemos cuándo sucederá. Que no sabemos, pero que está ahí. Está ahí, que fue profetizado por esta gran mística. La espoleta está ahí y que... Que fue la misma que profetizó el estallido de la Guerra Civil en España. Sí, sí, sí. Y que bueno, pues eso hará que efectivamente se vayan precipitando las alianzas habituales entre los países y que todo eso acabe pues una situación de guerra, como explica el Señor. Dice, cuando oigáis hablar de guerra, no os pongáis nerviosos, porque todavía tienen que pasar más cosas, o sea, que no es lo último, sino que van a suceder más cosas todavía, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que vale la pena documentarse sobre estos asuntos, y un resumen de todo eso lo tienen en el Quo Vadis, el capítulo cuarto, que es donde explico pues cómo acaba toda la gran apostasía. La segunda parte lo que hago es que explicar el remedio que tiene que ser una nueva evangelización, pero una evangelización que sea evangélica, que sea evangélica, no como proponen los alemanes, que es cambiar el evangelio, porque dicen que el evangelio está anticuado, porque Cristo, como no es Dios, pues entonces podemos cambiar su evangelio, ¿no? No, mire usted, que hay un pequeño detalle, es que Cristo sí es Dios, ¿no? Y entonces, y no podemos enmendarle la plana a Dios, ¿no? O sea que una evangelización evangélica. Pero eso, o sea, toda esa situación, pues sí conviene estar al corriente, conocer esas cosas, no para ponerse nerviosos, sino para estar preparados, estar en condiciones y no desconcertarse cuando sucedan cosas raras, cuando llegan noticias de no sé qué, cuando tal, que, ¿y esto cómo es? No, que nos pille, pues como dice el Señor, con las lámparas encendidas, ¿no? Yo creo que este es un gran final, que nos pille con las lámparas encendidas. Y me voy a dirigir a vosotros, queridos amigos de Refugio Zabala, para congratularme de haber conocido a esta gran mística, Marie Julie, gracias al padre Luzón. Y sobre todo me quedo con este último mensaje de él, ¿no? Mantener las lámparas encendidas, que es el mensaje bíblico, por otra parte, no es nada nuevo, pero que tenemos que vivir el presente. Tenemos que vivir cerca de Dios, frecuentar los sacramentos y, eso sí, estar preparados. Porque cuando Dios quiera, nunca mejor dicho, no cuando queramos nosotros, sucederá lo que tenga que suceder. Ahí tenemos esas profecías de esta mística francesa, coetánea, lo decía al principio, pues de Marta Robén, de Luisa Picarreta, de Teresa Neumann. Y lo importante es eso, que estas profecías acabarán cumpliéndose. No sabemos cuándo, sí sabemos cómo. Y mientras tanto, tenemos que estar en gracia de Dios frecuentando los sacramentos. Así que yo creo que hay que emplazar al padre Luzón para otro programa, porque esto da mucho de sí, la verdad. Nos cuenta siempre cosas interesantísimas de personajes o de exorcismos. Yo creo que en el próximo programa le vamos a invitar, padre, para que nos siga hablando de los exorcismos, que es un ministerio muy necesario hoy día para practicar la caridad cristiana. Así, deciros que a todos vosotros, amigos, que os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV. Que Dios os bendiga a todos.